He dicho al principio, ustedes han visto, es una información muy múltiple, bastante desordenada, que no pretende más que, por un lado, recoger información del mundo actual y, por otro lado, concienciar al hombre moderno sobre su tremenda responsabilidad. Ahora mismo hemos hablado sobre el tema que Morin también plantea, y es que el hombre insular y aún el peninsular, entre todos los defectos de una visión pequeña y estrecha, digamos la egoísta del mundo, que va a sacar su tajada sin darse cuenta de que mañana necesitará el pan que ahora se come, o que está cerrando la rama en la cual está sentado, muy corriente en el hombre insular. Además, este hombre, que no tiene raíces en el cosmos, se empequeñece hasta estropearse. Y esto ha sucedido con el hombre en sus cualidades mentales. Hemos llegado a pensar que el pensamiento en el hombre es tan fundamental o tan único que hemos centrado nuestra atención y nuestra educación en el pensamiento, en el logos. Y al centrar y polarizar nuestra educación y sensibilización en el logos, hemos perdido no solamente de vista, sino el uso de infinidad de otras cualidades que despectivamente llamamos instintivas, subterráneas, animalescas o vegetales, y que para el hombre son también indispensables como el pensamiento. En los largos siglos en que el hombre no habló, ciertamente tenía la vista infinitamente más clara y mejor que hoy. El hombre que no hablaba tenía los sentimientos más a flor de piel. El hombre que no se comunicaba por la palabra, se comunicaba por diferentes canales que nosotros hemos perdido de vista, como es por ejemplo la telepatía, como es por ejemplo el sentimiento inmediato, como es por ejemplo el descifrar las contracciones de la cara, el interpretar justamente los gestos, el ponderar exactamente la vibración de una voz, si es enfadada, como hacen los animales, o si es agradable, y así infinidad de cosas. En el momento en que el hombre cultiva la palabra y el pensamiento en exclusiva, pierde el uso y, por tanto, ve atrofiarse en su interior infinidad de canales de comunicación, de contacto con el mundo, que eran vivos y que deberían ser cultivados. El hombre de hoy ha llegado a montañas de altura en el pensamiento y en la comunicación verbal, en la palabra, pero ha perdido infinidad de otros contactos más profundos, más inmediatos y más certeros que los que poseemos hoy. Todavía, por culpa de la insularidad del racionalismo francés, el hombre occidental sigue creyendo y pensando que lo mejor es la razón, cuando en el hombre antes que la razón está el sentimiento. El hombre es grande por lo que ama, no por lo que sabe. Por esto tiene tanto éxito la filosofía oriental que va entrando, el hombre natural, el hombre en contacto con la naturaleza. El Siddhartha de Hermann Hesse, que hay que volver a leer siempre, nos enseña que el hombre es grande por sus raíces, no precisamente por lo que crece o empuja hacia arriba, que también lo es, pero secundaria. Estamos hablando, pues, del hombre insular. Y ustedes ven con qué cantidad de recortes se ha hecho de la isla del hombre, que, en todo caso, se nos hace península, que es triste, uniéndose al continente por un solo lado, cuando antes estaba unida al continente por todos los lados, era continente. Deberíamos, pues, recuperar todas estas cualidades. Y repito, que posiblemente los granos purulentos que tenemos en la cara, la humanidad actual, se deban justamente no tanto a pecados de la humanidad, cuanto a cosas recortadas de la humanidad. Nos duelen las cosas que hemos perdido, las cosas que deberíamos cultivar, el sentimiento, la poesía, el sabernos hijos de infinitos siglos, el sabernos padres de infinitos siglos, el sabernos hermanos de las estrellas o contemporáneos de los ángeles o de los demonios, lo que se quiera llamar. Ahí está la realidad. El hombre insular es un hombre tan recortado que se muere
no por lo pequeña que es la isla, sino por el hecho de que vive en una isla. Sencillamente, el estar en una isla es mortal. Un intento y una posible visión de ruptura de la isla, volvamos a decir de un continente nuevo, de una península, es la literatura última que ha aparecido. Tanto este libro de El desafío mundial de Cervantes Schreiber, como La tercera ola, que ya recomendé otra vez, de Alvin Toffler. Libros que hay que leer otra vez, o hay que leer por primera vez, por lo que tienen de profético. El hombre puede vencer la insularidad y puede vencer los males mortales, han resultado mortales, de la insularidad. Los puede vencer. Y es abriéndose. Uno de los caminos y canales es el futuro. Parece que el futuro de la humanidad está en la computadora, tal como dice Cervantes Schreiber. Pero no en la computadora física. No, no, la computadora quiere decir la posibilidad de que el hombre se dedique cada vez más a pensar sobre los datos que las máquinas le puedan ofrecer. No que el hombre se sienta dispensado de trabajar, los japoneses ya han dado el ejemplo, como ustedes han leído aquí, no que el hombre sea un ser botado al ocio, por ejemplo, o al paro, que es la lacra de Europa, sino que el hombre justamente está botado al trabajo, pero un trabajo humano. Que el trabajo inhumano lo hagan las máquinas y que el hombre cada vez llegue a descubrir cuáles son los campos de pensamiento y de actividad humana a los cuales le lanzan las máquinas con sus infinitos datos. Como posibilidad de futuro y como promesa de futuro, hay que leer El desafío mundial, sobre todo a partir de la página 223. Y adelante, el cálculo domesticado y siguientes. Lo sorprendente de estas páginas 223 y siguientes es que Cervantes Schreiber ha intuido que el cálculo domesticado, o sea, el cúmulo inmenso de datos del microprocesador a disposición del hombre, no es más que lo que está haciendo ciegamente hace millones de siglos la naturaleza. Otra vez, el volver a matar la isla y entrar en el continente. La naturaleza, ciega ella, tiene todos estos datos y los manipula. Y ella, Alfa, veíamos el otro día, ha logrado infinidad de milagros manipulando los datos que ciegamente manipula. Ahora se propone que el hombre, que es la naturaleza lograda ya en su dimensión no ética, en su dimensión de pensamiento, este hombre ya no a ciegas, sino en luz, en la luz de la conciencia, manipule estos datos conscientemente, humanamente, y los siga virtiendo hacia el futuro. En realidad, pues, el futuro del hombre que está en el manejo de unos datos a nivel consciente no es más que lo que ha hecho siempre la naturaleza, nuestro gran continente, a nivel inconsciente durante millones de años, miles de millones de años. Es una visión muy esperanzadora y que nos puede llevar a posiblemente al descubrimiento de un mundo real. Este mundo real, real, que es irreal actualmente, es el que he puesto al final de la lección de hoy. El hombre que está en el centro del tiempo y del espacio, repito que no hay que entender mal la palabra centro. Desde la Biblia, por lo menos, el hombre europeo se siente centro del mundo, y esto es insularidad. Y la Tierra es el centro del cosmos, como han pensado los astrónomos hasta ayer. Esto también es insularidad. No estoy diciendo esto. Centro quiere decir responsable. Responsable que en él convergen de alguna forma el tiempo y el espacio. No hay en el espacio nada que no tenga que ver con el hombre. No hay en el tiempo nada que no tenga que ver con el hombre. No hay en el tiempo ni en el espacio ninguna realidad que el hombre no deba, no que no pueda, que no deba manipular. Realidad que si uno la manipula y la tiene a disposición, cualquier día dentro de 1.000.000.000 de años, pero es igual, somos responsables, volverá por sus derechos y puede matar al hombre. He dicho ya durante la lección que lo que nos mata hoy no es nuestra malicia, sino nuestra insularidad, la ignorancia de muchas cosas que deberíamos saber. Ignorar tiene los mismos efectos que el mal, que el pecado. Pues bien, el hombre centro, en este sentido, del tiempo y del espacio, lo primero que descubre es
que es contemporáneo del tiempo y del espacio, y que por tanto, si él es el centro de un espacio y de un tiempo, este espacio y este tiempo se mueven constantemente, se conjugan, se revuelven, van y vienen, y él, que es el centro, es un ser, por tanto, que va y viene. Digamos, pues, que el hombre, tal como hoy lo entendemos, al descubrir su peninsularidad, que no hemos pasado de aquí, es un ser en tensión en un mundo en tensión. El hombre no es, como decía el hombre unidimensional de Marcuse, no es ni el poseer ni el desear, es el oscilar entre el poseer y el desear. El hombre es lo que desea como camino hacia poseer lo que desea. El hombre que desea y no hace más que desear es un prisionero en un campo de concentración, quizá el hombre del mundo actual. Desea y no puede lograr, está condenado. El mito de Sísifo, que describió magníficamente Camus. El hombre va con su piedra sobre las espaldas y a fuerza de subir montaña sudoroso y reventado de esfuerzo, cuando llega a la cima, la piedra se le viene abajo. La vuelve a recoger sobre la espalda, sudando, sudando sangre, y al final en la cima vuelve a caer y así eternamente. El mito de Sísifo. El hombre que solamente desea y no logra es un hombre en campo de concentración. Pero el hombre que solamente posee y no desea es un hombre saturado, es un hombre que no necesita de nadie, que no es hermano de nadie ni de nada. Es el hombre drogado y desgraciado. También es el hombre de hoy. Eso es bueno. Entonces, ¿qué quedamos? ¿El hombre de hoy qué es? ¿Un hombre que desea y no puede lograr? ¿O un hombre que lo ha logrado todo y no desea nada? Y dice Marcuse, este es el hombre unidimensional. Es que esto es igual, los dos polos se han tocado. El hombre necesita un campo de oscilación entre lo que desea y lo que posee. Desear una cosa y lograrla con el tiempo, esto entretiene al hombre, esto hace feliz al hombre, de forma que cuando la logra, el logro se traduce a la vez en deseo. Altura que logras, altura que explotas como pista para despegar a otro, se hace deseo. Logro se hace deseo. Y así sucesivamente. El hombre que desea sin poder lograr es un suicida, se matará, se ha matado ya. El hombre que posee todo lo que desea, o sea que no desea nada porque lo posee todo, también se suicida, se matará. Ya hemos dicho que las dos formas retratan al hombre de hoy. El hombre necesita oscilar, necesita poseer algo, pero desear algo siempre. Eso nos dice cuánto es verdad que el hombre es el centro de la creación, en el sentido que acabamos de decir, porque la creación, justamente, como decía Heráclito, es una guerra, es una dialéctica, es el sí y el no. La creación se conjuga, pasa del sí al no y del no al sí continuamente. Ven otra vez la cruz de que hemos hablado antes. El sí y el no, y el no y el sí. Sí, pero no. No, pero sí. Y así sucesivamente. Cosa que logras, cosa que empiezas a desear de nuevo. Es el destino del hombre, por lo menos en este momento. Síntesis, por tanto, de la lección de hoy y de lo que hemos visto en los últimos escritos que aparecen del hombre que va siendo peninsular, es esto. El hombre no puede nunca lograr una situación en la cual no desee nada. Sería infeliz. El hombre no puede colocarse en una situación en la cual no pueda lograr nada. Sería infeliz. El hombre está en un campo de oscilación entre lo que desea y lo que posee, de forma que desear y poseer son sus dimensiones. Dimensiones que coinciden con las de todo el universo, que es un globo que se va inflando, que son unas distancias que aumentan, que es una huida constante del centro, como se estima hoy el universo, que es una ida hacia lo infinito, que es una cosa que se posee para distensionarse más. El hombre no es más que una motita en esta realidad, una motita consciente, pero una motita real. Yo creo que podríamos terminar pues diciendo que cuanto más continental sea el hombre, por tanto, cuanto menos insular y menos peninsular, más continental, cuanto más continental sea el hombre, más pertenece al continente. Y el continente es lo que le contiene.
y lo que le contiene es el universo. Digamos, pues, como decían los medievales, que el hombre, si es consciente, es un microcosmos. Sabe que él es el mundo en pequeño. Que no hay en el mundo nada que él no posea de alguna manera. Y que en el mundo no hay nada que él no sea de alguna manera. Y que en el mundo no hay nada que no se logre en él de alguna manera. Esto dice, pues, cuán responsable es el hombre en todas las dimensiones del mundo. Estropear algo del mundo es estropear algo del hombre. Arreglar algo del hombre es arreglar algo del mundo. Bueno, dejemos aquí la lección de hoy y abramos un poco de diálogo. Diálogo que es, creo hoy, indispensable, porque ya les he dicho que en la reunión de material de la lección de hoy debía hacerse, pero es inmadura. Si he logrado dar la impresión de que la lección de hoy es desordenada, esto quería precisamente. Porque el saber de hoy todavía es desordenado. No el mío, que lo es mucho, sino el saber del mundo. Desordenado. Están aquí las cosas. Los datos ya los tenemos. Están sobre la mesa. Los hemos de conjugar. Y mientras no los conjuguemos, los tendremos aquí y pueden revolverse contra nosotros. Si el humanismo de Europa y del mundo logra que los datos sean racionalizados, pasados a la computadora y servidos ya digeridos al hombre, entonces sí que hay esperanzas de que el mundo de hoy, al ser continental, dé a luz un hombre de una dimensión y una calidad diferente de las que posee actualmente. Recuerdo, no sé si ha llegado alguien tarde, que el próximo sábado no hay clase y empezamos el diálogo siempre. Yo venía haciendo un pregunta para ver si he cogido bien la idea que tengo de la idea que asume el arte de saber del hombre, que es la siguiente. Entiendo que el hombre es una abreviatura, como bien se ha dicho ahora, de lo que es la humanidad. El animal es una abreviatura interior o distinta, no sé, una planta es distinta que una materia que tenga. Ahora, yo interpreto que, según la tesis de Charles Green, estas abreviaturas se producen independientemente. Es decir, al pasar, por ejemplo, del vegetal al animal, el vegetal es una abreviatura de ese momento, de lo que en ese momento se ha podido producir en la combinación de los elementos que hay. E independientemente, por otra combinación diferente, no por evolución de ese de la combinación de ese vegetal, sino por otra combinación diferente, se llega a esta especie animal. Y estamos en una especie de, ahora, después llegamos a la parte de la última que es la que no es como procedencia, sino que es, como muy bien decimos, espontánea. Pero yo quiero insistir en el sistema de la idea para que es el que sea coetáneo, puede ser que el hombre haya podido existir sin saberlo al mismo tiempo que el animal, y decirse que es independiente del animal. O sea, que no es que del animal se haya pasado al hombre, por ejemplo, o de la materia pétrea al vegetal, como una cosa evolutiva, sino esa evolución es independiente. El que la materia pétrea existiera, ha habido una, digamos, otra costelera aparte que ha emitido el vegetal. Y de otro cóctel de combinaciones de elementos de la naturaleza ha salido de esto de la materia pétrea. Pero son, digamos, escalones que conforme se va evolucionando se van adquiriendo mejores, digamos, unos cócteles de mejor sabor, de mejor calidad, ¿no? Pero a partir del anterior. Sí, a partir del anterior, pero yo no entiendo, según la teoría de Teller, que el hombre proceda del animal, sino que el hombre procede de una explosión, de una eclosión, de una posteridad distinta de la que igual procede el animal. Las explosiones se hacen sobre... Son distintos estados. No, para Teller no. Las explosiones se hacen sobre condensaciones anteriores. Todo es una línea... Para Teller, yo no sé si usted me expone una idea de usted o la de Teller. La de Teller es clara. No, la del otro día, la de Teller es... Si usamos la figura arbórea y si no la figura esférica que propone él en... No ha corrido aquello de las hojas aquellas, las han visto. No las han corrido. Bueno, vamos a ver.
Es que no es lo mismo para mí evolucionar y ir, digamos, de una cosa que yo de aquí, por ejemplo, de mí, yo puedo evolucionar hacia otra cosa que es superior a mí. Sí. Como consecuencia de lo que yo poseo. Sí. Y otra cosa es que como combinación de elementos de la naturaleza, se evoluciona y a otra cosa que es superior a mí, pero independiente de lo que yo soy. Sí. Es decir, la naturaleza hay como millones de elementos, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, por esa evolución de la misma naturaleza cósmica, por la evolución de la misma naturaleza cósmica, creo que esto lo voy a aclarar en la pregunta, por la evolución de la misma, de las combinaciones de la naturaleza cósmica, se produce elementos superiores a los que ha formado. Sí. Pero no como consecuencia de mi formación, sino que a mí me ha formado por una eclosión distinta a la que va a formar, a lo que va a proseguir a lo siguiente a mí. Que va a ser superior a mí, pero que no va a depender de mí, sino va a depender de que va a combinar cósmicamente la propia naturaleza y esos elementos mucho mejor que cuando me evolucionó los míos. Uh-huh. Bueno, ¿me explico? Esto sí, sí, esto es una posibilidad, no es la de Taylor, La de Taylor no es esta. La de Taylor, para Taylor hay una sola evolución y una sola línea de evolución, lo que es arbórea la línea. O sea, desde alfa, desde el primer núcleo, sale y sale, que conozcamos históricamente compulsable, lo mineral. El mineral se condensa de forma que hace, primero se abre en todas sus posibilidades, pero luego recoge estas posibilidades y las condensa después de miles de millones. Y aquí estalla el vegetal en la supercondensación del mineral. Estalla el vegetal que a su vez ensaya caminos, caminos que no pasan como las ramas del árbol, por tanto vuelven a concentrarse, o si quieres es la hoja, la punta del árbol que sigue para arriba. Aquí hay la concentración de lo vegetal, estallido, supercondensación, por tanto recoge lo que dice de la cara del hombre, recoge todo el mundo en sí mismo y estalla el mundo animal, que a su vez es arbóreo, de forma que si esto se pinta en forma cónica o esférica tendríamos una convergencia hacia el punto omega, de forma que lo primero es la dispersión, el mundo mineral, por ejemplo, en un momento dado se condensa y estalla en la condensación el animal, o el vegetal, otra vez se condensa y estalla, pero cada vez hacia una síntesis o convergencia, que en este momento es la noosfera, el hombre, pero que sin duda no es la convergencia final, puesto que omega puede llegar más allá. Dentro de este cono no hay más que una sola evolución, alfa. Alfa evoluciona, dispersa en un principio, pero luego converge, es el siguiente, ¿no? Otra vez, luego recoge fuerzas y esta condensación, supercondensación de lo mineral, estalla en algo totalmente diferente, pero no colateral, no marginal. El mineral estalla en vegetal, no es que lo vegetal venga de otra coctelera. Esta es la teoría de Taylor, es una sola evolución, una sola línea, alfa, de alfa a omega. Es una teoría que los científicos admiten, pero evidentemente, que como él habla como paleoantropólogo y además habla como habitante de la isla, que es la Tierra, no está demostrado ni mucho menos que por ahí arriba no hayan pasado otras cosas que no tienen que ver con esto, no lo sé. Él insinúa, porque él es un místico, que en realidad el cosmos, de alguna forma, está sintetizado aquí dentro también. No que solamente el hombre exista en el cosmos, sino que el cosmos, la materia del cosmos también está aquí representada y que, por tanto, esto tiene que ver, tiene raíces cósmicas. Es todo el cosmos el que evoluciona, de alguna forma. Si también evoluciona lateralmente, o sea, paralelamente con nosotros, otro elemento del cosmos, no lo sabemos. Él se refiere históricamente a lo que ha pasado en la Tierra. Pero repito, insinúa y cree, sin duda ninguna, que lo que pasa en la Tierra es una condensación de lo que pasa. O sea, en el cosmos no pasa nada esencialmente diferente de lo que pasa en la Tierra. Esa es la teoría de Taylor. No, es que cambia la teoría, digamos, evolutiva sería distinta. Cambia, digamos, el fondo de la cuestión sería distinto, tal como yo lo tenía entendido, como lo supongo. Lo entiende él. No, la de Taylor es muy clara y más como tiene tantos libros, la exposición de Taylor no tiene problemas. Un momento, creo que Andrés quería decir algo. Sí,